Rescataremos la zona conurbada de Nacajuca, Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco, a 27 de agosto de 2012. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, sostuvo un encuentro comunitario en el ejido Samarcanda, donde refrendó su compromiso de campaña y agradeció el voto ciudadano en la pasada jornada electoral. Se comprometió con la ciudadanía para realizar actividades culturales en las comunidades para fomentar la cultura con ballet, música y cantantes locales, aunado a la apertura de la radio Chontal para rescatar la lengua materna. Ante un nutrido grupo de personas que asistieron a la escuela telesecundaria, en cuya cancha se llevó a cabo la reunión comunitaria, el edil electo dijo que fraccionamiento Las Prisas del Carrizal, Pomoca, Saloya, Samarcanda, La Pera, entre otras comunidades de la zona conurbada están con calles que no son calles porque no están pavimentadas, no tienen drenaje, y carecen de servicios. Ante ello, sostuvo que se tiene proyectado realizar la pavimentación de los callejones, y que la gente viva dignamente. Pedro Landero López sostuvo que la obra pública será vital para el desarrollo de Samarcanda, porque tiene problemas de drenaje. Están en la zona metropolitana con Villahermosa y no tener este servicio es imperdonable, por eso lo estamos proyectando y vamos a gestionarlo en donde sea y donde se pueda. Asimismo, acotó que se está proyectando una unidad deportiva para esta comunidad porque nuestros jóvenes necesitan un espacio para no generar más patologías sociales. La gente aprovechó para solicitar apoyos para los adultos mayores, madres solteras y discapacitados, además de becas para los estudiantes, de lo que Pedro Landero tomó nota para tomarlo en cuenta una vez que inicie su administración el próximo 1 de enero.